Bueno señores, y es que mejor acompañada no me puedo encontrar porque es que me he encontrado con dos papacitos colombianos aquí en Miami que están arrasando y poniendo a bailar al mundo entero. Oigan, nosotros en la familia cubana en exclusiva, Manuel y Julián Turizo, señores... Una más, no me importan las demás, una no soy yo la que está de gira con ustedes, si ustedes me invitan yo me fuera. Pero bueno, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten de estar aquí en Estados Unidos? Súper bien, muy contentos, muy contentos de poder estar haciendo nuestra primera gira y pues emocionados, emocionados, muy ansiosos de ver de ver todos pues todas esas ciudades, todo ese público que, que no han podido cantar con nosotros aún. Y es que realmente los estaban esperando hacía mucho tiempo. Vaya, verán, verán toda la magia que hay afuera, todas las chicas que están como locas esperándolo. Y ya lo verán, ya lo verán. Miami oh, wow. es Miami. Vamos ver, realmente. Vamos a, ver, vamos a ver cómo nos recibe la primera vez. Y es que realmente esta unión, porque ya otra va a estar con ustedes. Así es. Esta Unión entre ustedes es muy importante porque demuestra claramente lo que está sucediendo en Colombia, la unión de, las nuevas, de los nuevos artistas, de las nuevas caras del género, eh, apoyándose entre todos para exportar su cultura, la música colombiana, al mundo. ¿Creen que era necesario esto ya? Sí, claro, no allá y en todo el mundo. Yo creo que la música latina ahora mismo está marcando una tendencia muy fuerte, sobre todo por eso, por las colaboraciones. Están colaborando diferentes géneros diferentes clases de artistas de diferentes nacionalidades, así como también los artistas colombianos. Nos estamos colaborando lo más posible para que se escuche mucho nuestra música. Es algo que es más más que de Colombia, es de toda Latinoamérica y es algo que se rescata mucho y por eso el género urbano, sobre todo, se está viendo tan 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 popular en este momento. Siempre a mí me ha encantado la química de ustedes en el escenario, en los videos. Eh. Eso hermanitos, el yin y el yang, están vestidos hoy, pero de verdad, ¿cómo lo hacen? Para poder eh, mezclar lo personal y lo profesional, hay que ser muy inteligente emocionalmente. Bueno, mira, sinceramente, Julián y yo desde muy pequeños, pues obviamente cuando éramos más chiquitos no nos llevábamos tan bien y pues peleábamos obviamente por bobadas, por cualquier cosa, pero ya desde chiquitos nos enseñaron en la casa que, que nos debíamos cuidar, y nos debíamos apoyar, que para eso éramos hermanos al revés, para cuidarnos y para sacar el uno lo mejor del otro, entonces aparte a de eso también, pues en el transcurso de los años, Julián y yo hemos desarrollado una amistad muy bonita en realidad, Julián es pues, mi mejor amigo y pues yo creo que no tiene a un amigo más íntimo y que sepa más cosas de él que, que yo, y aparte de eso, pues la, compartir la pasión de la música juntos es una bendición muy grande que tenemos, entonces somos muy, muy maduros y muy... Muy al grano sin egos en realidad cuando cuando tenemos diferencias o cuando tenemos discusiones las cosas se dicen de una vez y se dejan claras y el tema muere ahí ya eso no 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 hay lío ni hay como momentos tensos ni ni nada eso en realidad nos gusta matar todo de raíz automáticamente. Y con las chicas ¿Ha pasado algún problema? ¿Se han robado a las chicas uno a lo otro o ha pasado algo? Nada, nada, nada. Nosotros tenemos el corazón gigante y somos súper generosos y compartimos con todas las chicas y no nos quedamos como peleando por una sola. ¿Tú qué dices? De acuerdo, de acuerdo. Mentiras, no, mentira, 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 que no, no, somos demasiado respetuosos con en cuanto a, eh, a toda la vida y a las chicas sobre todo porque... Es muy usual que, que hayan problemas entre hermanos por esto, pero no. Si él la vio primero, él la veo primero. Y si yo la vi primero, pilas, pues que ya la vi. Ya no es tuya, ¿eh? ya es fuera del mercado. como la primera vez? Déjala que vuelva. Ella conoce su Voy buscando una lady. Como tú la quiero así. Quiero que te enamores Buscando una lady como o una lady como tú, disculpen. Sí, sí. Ah, ¿Los llevó a ustedes al, al top de la música latina? Cómo hacen, quién compone, quién hace los arreglos musicales, es una combinación de los dos. Bueno, la música nos gusta hacerla mucho juntos. Hay veces que mi hermano empieza una idea, que yo empiezo otra idea, pero una alegría, el caso especial de una alegría, fue la primera vez que mi hermano y yo tuvimos la oportunidad de sentarnos en la misma ciudad a escribir juntos. Nosotros nos habíamos separado, mi hermano se había quedado viviendo en Montería, de la ciudad donde somos, y yo estaba viviendo en Medellín. Y mi hermano me visitó y fue la primera vez que nos sentamos a escribir juntos y creamos una alegría, como tú, es algo que hasta hoy todavía. Nos sentimos súper bendecidos de, de haber descubierto por medio de, de esta canción y todas las que hemos hecho en el, en el recorrido de ahí hacia acá, que Dios nos bendijo con, con, pues con un don. Y hay que tener mucha disciplina y mucho trabajo para explotarlo de la mejor manera. Una oportunidad, gracias a Dios, a la, gente, a la gente le gusta lo que hacemos, la gente, gracias a Dios, le gusta el estilo que nosotros quisimos venir a proponer con una lady como tú, que pues es urbano, pero. Pero los comentarios pues es que suena, suena distinto a todo. Después de dos años de muchísimos éxitos, ¿cómo ustedes han logrado eh, lidiar con la fama, con ese cambio que te, que te da la vida por completo? Que nosotros lo hemos recibido de la manera más madura posible, tratando de ser demasiado conscientes de que la fama es más que, o sea, es un gran reconocimiento, pero es una gran responsabilidad. Por encima de todo, la fama es una gran responsabilidad y, y lo hemos tomado con el mayor trabajo posible para regalarles la me, lo mejor de nuestro trabajo en cada canción que publiquemos. Es un compromiso, es un compromiso en realidad, porque la gente nos da, nos, nos, pues, fama, éjate, pues, yo lo describo como atención, lo describimos nosotros como atención. Si tienes atención, tienes mucha atención, tú tienes que ser muy, muy comprometido con... ¿Con qué vas ir, ¿Para qué vas a usar toda esa atención que tienes? Tienes que usarla para cosas buenas porque si no, todo eso se, va, se ve reflejado en tu vida. La vida es un espejo. Y es que también en poco tiempo han tenido colaboraciones con grandes internacionales. ¿Qué viene ahora? Rapidito. Ahora rapidito. Bueno, acabamos de lanzar hace poquito eh, dos canciones culpables que fue nuestra primera balada, una canción muy suave, que es muy sentimental con un video. Fue la primera vez que también nos atrevimos a crear la historia de un video. Una vez más, que fue nuestra primera propuesta como de trap de un RB romántico junto a Noriel nuestro hermano de Puerto Rico y ahora estamos trabajando en muchísima música algunas colaboraciones que vienen con, muy recargadas de una energía culpable, como nosotros Pablo ya lleva creo que son 200 220 millones 230 Entonces, una vez en, en dos meses. Eh, una vez más la sacamos hace siete días y ya ya también va por los 8 millones gracias a Dios va muy bien próximamente hemos estado trabajando pues hay cositas con Rake Aún no tenemos fecha de lanzamiento, pero pues tenemos varias, tenemos cositas planeadas, tenemos también nuestro próximo sencillo muy pronto, le vamos a estar avisando fecha. Venimos con nuestro sencillo ya muy 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 pronto antes de que se acabe el año. Entonces, no, en realidad trabajando todos los días, trabajando mucho, girando por todos lados, yendo a conocer todo ese público que, que no nos ha escuchado todavía. Puedes regalarnos un pedacito de la, lo que tú quieras, cantarnos al público de la familia cubana. Lady, ¿dónde estás? Yo te quiero aquí. No paro de pensar en ti, Lady la verdad, tú me haces sentir tantas ganas de repetir. Una vez más buscan la mi gente. ¿Y dónde estás? Yo te quiero aquí, no paro de pensar en ti.